La verdad que los datos que nos da la consultora no son para nada alentadores. La situación de San Lorenzo, como veníamos sosteniendo y como sabíamos, es a nivel económico, a nivel financiero y a nivel patrimonial es muy complicada. El pasivo está estimado en 234 millones de pesos. Esto siempre hablando del 30 de junio del 2012. Hay algunos datos que son muy preocupantes. Por ejemplo, el activo corriente de San Lorenzo, que es la disponibilidad que uno tenía en caja al 30 de junio, está alrededor de los 20 millones de pesos y el pasivo corriente es de 160 millones de pesos. Esto quiere decir que para cumplir con las obligaciones a corto plazo que tiene San Lorenzo necesita 8 veces más de lo que tiene en caja. Es una situación que a mí personalmente y a todos los miembros de la comisión directiva, algunos hoy no pudieron venir, pero es una situación que nos preocupa mucho. Vamos a tener que trabajar muy fuerte. Ahora, la segunda etapa de esta conferencia de prensa es decirles el plan que tenemos para desendeudar a San Lorenzo, para sanearlo. La verdad, como les decía antes, la situación es muy complicada. Sabíamos que era complicada, pero nosotros estimábamos un pasivo alrededor de 200 millones de pesos. Es superior. Hay alguna contingencia impositiva por alrededor de 13 millones de pesos, con lo cual podría bajar a 220 eventualmente, pero no bajaría ese número. Queremos terminar con el mito de que todos los clubes son deficitarios. San Lorenzo tranquilamente puede no ser deficitario, lo estamos demostrando, hace falta gestión. San Lorenzo va a apuntar al campeonato económico sin ninguna duda, no por una cuestión de que apuntemos a eso porque nos gusta la frase o nos gusta la palabra o porque creamos que la gestión está ahí, sino por una cuestión de responsabilidad. Si estamos hablando de un club que debe 234 millones de pesos y tiene patrimonio neto negativo, si no lo hiciéramos seríamos unos irresponsables como dirigentes. Pero a la vez no queremos descuidar la parte deportiva, queremos que San Lorenzo esté equilibrado, que tiene un presupuesto de fútbol absolutamente atendible. Así que vamos a apuntar sin duda vamos a apuntar al campeonato deportivo, sin ninguna duda, porque queremos que San Lorenzo, la historia de San Lorenzo nos pide que estemos peleando arriba, devolver a San Lorenzo al lugar que se merece, pero no vamos a descuidar los números de ninguna manera. Nosotros tenemos un objetivo que sabemos que es muy ambicioso, que es presentar junio 2013 nuestro primer balance con un patrimonio neto positivo, aunque sea en 100 pesos. Salir de ese número rojo que nos preocupa. Como les decía antes, la deuda, si bien la deuda nos preocupa, lo que más nos preocupa es el patrimonio neto negativo y que aún con la realización del activo no poder pagar el pasivo corriente. La verdad que esa es una situación que nos preocupa mucho. En cualquier empresa eso significaría prácticamente la disolución. Como esto es un club, por suerte tenemos un poco de margen, pero es una situación que sin ninguna duda tenemos que atender rápido, porque inclusive lo que se prevé es que luego de una serie de balances y de periodos con patrimonio neto negativo, eventualmente se pueda tomar alguna medida de ese tipo. Entonces es una de las primeras cosas que tenemos que atender y creo que la prioridad número uno. A nosotros nos gustaría mucho traer a Fabricio, sin ninguna duda. Todos sabemos lo que representa él para San Lorenzo. No vamos a cometer ninguna locura. Por supuesto, cuando nosotros decimos que es muy difícil o que es casi imposible, nos referimos al contrato que él tiene ahora en el Newcastle. Sería muy complicado traerlo, la verdad, en el caso de que él pueda venir, porque la verdad que el único que puede traer esta situación es la voluntad que él tiene de venir. San Lorenzo le va a ofrecer un contrato acorde a su economía y seguramente buscaremos sponsors por afuera que puedan pagar la diferencia.